están? Bienvenidos a este canal de videoblogs, Bitocas Carabeo Vlogs. Hoy día vamos a hacer un vlog especial. Vamos a estar haciendo, voy a salir a comer ahorita algo porque tengo hambre. Estoy solo aquí en la casa, no hay nadie, como pueden ver ustedes. Estoy solo. La familia anda en la ciudad de Nueva York visitando familia, pero hoy día estoy aquí yo. Voy a comer algo, pero les voy a llevar a unos lugares especiales que me gusta, como para tomar fotos, para pasarla bien, para las personas que les gusta pescar también, para que yo les muestre ese lugar. Yo he ido varias veces ahí, incluso he hecho vlogs con la familia. Ustedes pueden checar los vlogs. Voy a dejar los links en la descripción de abajo para que ustedes los vean. Pero voy a estar haciendo más time-lapses. ¿A quiénes de ustedes no les gustan los time-lapses? Por eso voy a estar haciendo unos time-lapses de esos lugares, para que vean lo bonito que se ve. Con este weather que tenemos, bien bello, bien bonito, agradable. Aquí. Bueno, esto es lo que tengo. Bueno, este es el que tengo, el movie. Yo hice un review. Tengo que hacer otro review más completo sobre esto. Esto gira al momento que está haciendo video por 15 minutos. Uno lo puede dejar por unos 20 minutos. Hasta una hora. Y entonces se ve unos time lapses bien bonitos que está en movimiento. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy día. Con mis chanclas. Bueno, amigos, ahorita voy a desayunar a un lugar favorito que me encanta, que se llama Breakfast Station. Siempre vamos a ir, la familia siempre va para ahí. He hecho también vlogs cuando vamos para allá. Ahí vamos y siempre comemos ahí porque es un lugar bien bonito, agradable, buen servicio, barato y buena comida. Así que ahorita voy para allá. Vámonos rapidito antes de que le lleve a esos lugares para hacer un poco de time lapses para todos ustedes. Para mostrarles lo que hay aquí alrededor de Spring Hill, Florida. Bueno, amigos, ¿cómo la están pasando todos ustedes? Espero que les guste este vlog que le tengo para todos ustedes. Como les dije, de que voy a estar haciendo video vlogs para todos ustedes, ya que esta semana estoy solo, puedo salir a cualquier parte, tengo el carro conmigo, que puedo moverme a cualquier parte con donde yo quiera ir. Entonces voy a estar trayéndoles casi todos los días en este canal, trayéndoles las aventuras que voy a estar haciendo. Si quieren acompañarme y ver un poquito de lo que estoy haciendo con time lapses, hablando de lo que está pasando en farándula, de todo un poco. Saben que mi canal oficial es el de OTV Network, donde pongo todo lo que es farándula, todo lo que es entretenimiento. Este canal es de vlogs. Pero ¿qué piensan ustedes sobre en el concierto de Espinoza Paz? ¿Qué le pareció que él presentó a Luis Alberto Aguilera por primera vez en un escenario? Pero muchas de las personas, muchos de los fans están confundiendo. Él no fue a cantar y no era tampoco concierto de Luis Alberto Aguilera. Muchas personas se están confundiendo por eso. Por eso los videos que yo he puesto, lo he titulado así como el último video que hice en vivo. Que si yo les pregunté a ustedes que si vieron a Luis Alberto Aguilera los videos que subí cuando él se subió al escenario, cuando lo llamó Espinoza Paz para presentarlo, para que él saludara a sus fans por ese medio. Pero muchos de los fans están confundidos, así que no se confundan, amigos. Él lo subió, lo presentó, creo que él es el primero de todos los artistas que hay ahí de que lo está presentando él, que le está dando un reconocimiento porque es hijo de Juan Gabriel, hijo biológico de Juan Gabriel. Y así que eso lo respetamos mucho y habla mucho de Espinoza Paz. Así, amigos, ¿qué es lo que piensan? Como siempre, den su comentario, pueden opinar y vamos a estar hablando un poquito de eso. Entonces vamos ahorita rápido porque tengo un hambre y ahorita les llevo un poquito para hacer un time lapse, para mostrarles ese lugar donde las personas van a hacer un poquito de pesca, pero es bien agradable para pasarla con la familia. Así, amigos, que vamos. Bueno, amigos, ya llegué ahorita al lugar, pero veo que hay gente. Los domingos siempre a esta hora se llena porque la gente cuando sale de la iglesia va para allá a comer. De todos modos, voy a comer rapidito y de ahí les llevo conmigo a ese lugar maravilloso. Pero no voy a grabar ahí adentro porque la última vez había unas personas que no le gustaban estar en cama. Incluso no lo estaba ni grabando a ellos, pero de todos modos, para evitar problemas,
Regreso en un ratito. Bueno, aquí haciendo un time lapse para que ustedes vean cómo se ven con este aparato que está aquí. Eso realmente está rotando por segundos mientras está grabando para que el time lapse se vea en movimiento. Ya saben cómo, ya lo van a ver. Bueno, vamos. Guys, este es un lugar que se llama aquí en Spring Hill. Bueno, estamos todavía en el mismo lugar, pero está como dividido a Wiki Watch, otro lugar aquí en Florida, porque estamos cerca. Este es que se llama Linda Pedersen Preserve, Hernando County. Y aquí es donde a veces venimos con la familia a ver, caminar un rato. Ahí hay gente que están pescando, como ustedes pueden ver. A veces allá ya están gente que están pescando, hay como un río por ahí. Hay como una pequeña playita también aquí, que todo eso es agua dulce, no es agua del mar. Es agua dulce que uno puede nadar ahí, pero a veces el agua está bien, bien fría. Así que ahorita les voy a mostrar ese donde la gente va a pescar un poquito, para que vean más o menos la gente cómo se divierte aquí en este lugar. Así que vamos. Ahorita las voy a llevar como a un mirador. Es como una torre de madera que hicieron, donde la gente se sube allá para ir a ver desde arriba cómo se ve, tomas fotos, y es bien bueno para hacer time lapses. Así que vamos enseguida.
Oh, está cerrado, está cerrado. Mira. No se puede entrar. Creo que... Yo no sé qué fue lo que pasó aquí. Lo están componiendo. O algo. Oh, porque está roto en la parte de arriba de allá. Cerró. Creo que alguien encendió esto de maldad. Y hubo un incendio por ahí. Que se estuvo quemando. Entonces no lo han compuesto todavía. Wow. Pero este es una... Un tower. Para que uno pueda subirse y ver unas cosas ahí desde arriba. Yo ya hice videos, a ver si le enlazo o agarro un pedacito de los otros videos que he hecho, de los vlogs, para que ustedes vean realmente lo que es. Pero ya he hecho video aquí en este lugar. No me gusta el agua. Me gusta mejor, para ese caso, mejor me voy a la playa. Water o St. Pete. Bien bonito aquí para venir a hacer unas carnitas, a pescar y todo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven ustedes, amigos? Así que si ustedes quieren venir a visitar a este lugar que se llama... Es en el área de Tampa. Si uno viaja por avión, tiene que ir al aeropuerto de Tampa, Florida. Pero este lugar está cerca por donde yo vivo, que se llama Spring Hill, Florida. Cerca de Wikiwatch. Hay muchos lugares que uno puede venir a vacacionar. Hay hoteles, hay muchas cosas. Tienen mi casa también, por cualquier cosa que se quieren quedar, para que visiten un poquito por aquí Spring Hill, Florida. Así, amigos, que están invitados y vengan a visitar este lindo lugar. Bueno, ahorita les voy a llevar a otro lugar donde las personas van ahí también a pescar. Se ve bonito también ahí la metida del sol, el sunset. A varios lugares esta semana les voy a estar llevando a lugares que están aquí cerca. Quiero ir también a ir a kayaking. Ir al río y a rentar un bote. Y a explorar también para todos ustedes. Así que lo vamos a hacer esta semana para que les traigamos un poco más de diversión, lo que es natural. ¿Qué le pareció este vlog? Para mostrarle aquí rapidito lo que tenemos alrededor del lugar donde yo vivo, Spring Hill, Florida. ¿Te gustó este vlog? Ahorita voy a casa. Déjame tu comentario. Saludos para todos ustedes. Suscríbete para más vlogs. Y déjame saber qué te pareció también la presentación que dio Espinoza Paz en su concierto, donde presentó a Luis Alberto Aguilera, para que mandara saludos para todos ustedes. Déjame saber, comenta abajo, suscríbete para más videos. Así que vámonos a la casa y allá termino el vlog. What's going on, Mystery? You okay? I'm home. Hmm?
Look, it's three. Bueno amigos, ya regresé aquí a casa. Me lo pasé bien. Son las 3:30 de la tarde. Al rato voy a trabajar. Así que me voy a sentar ahorita a bajar todos los archivos para editar el vlog, para que ustedes los vean. Si te gustó este vlog, amigos, ya saben, como siempre, smash the thumbs up button. Dale click al botón de like. Si no te gustó, dale un dislike. No importa. Pero aquí todos somos familias. De todos modos, si te gustó, déjame saber. Suscríbete para más videos aquí en Bitocas Carabeo Vlogs. Que mañana otro vlog más. Y todos los días vamos a estar haciendo vlogs en este canal. Así amigos, que disfrútenlo. See you soon. Víctor Carabeo.